¿Qué tal, pa? Bien, ¿y te? Ah, por ahí, dijo. ¿Y a chotear? De chotear. Por ahí, a chotear también, dijo. ¿De chotear o por la casa? O... Yo por la casa, ya vengo de chotear. Bien, dijo. ¿Y de dónde viene por ahí, pa? ¿Mm? ¿De dónde viene por ahí, pa? Yo venía de hacer un mandado, que mami me había mandado ese. Había queso, pero no había. Ah, no hay uno. No, no hay. Pero yo por la casa. Sí, aquí me voy a ir porque allí me dijeron que venden. Ah, sí, el queso. ¿Sí? ¿Le gusta el queso, pues? Sí. ¿Es bueno o va? Sí, es bueno. Ah, pues bien. Sí. ¿Ya retiraste dónde, pues? Sí, es que como primero fui ahí arriba y ya me había cansado. Ah, ¿y dónde fue, pues? Hasta allá, pues, de la Sonia fui a buscar queso, pero no. ¿Está llegando? Sí. Muy bien, digo, ha caminado bastante, ¿o va? ¿De dónde viene ahorita? Y ahorita voy para la casa. Ajá. Para la casa voy ahorita, dijo. De esta manera ya es hora de ir buscando uno las muertas. Pues sí. Ajá. Sí, yo parece andar buscando el queso, pero no ya. Sí. Está bien entonces, ¿verdad? Uh-huh. Pero todo bien, dijo. Sí, todo bien. Ah, pues qué bien, dijo. Tranquilo. Ah, pues está bien entonces, ¿verdad? Y por ahí donde viene la vista, ¿no? Ahora no, ¿sí? Bien, bien, el último que ratito que la vi. Vi que iba con una bolsita por allí. Vi que iba con una bolsa. Hoy que venía, cuando iba. Cuando iba. Fui con una bolsita. A pasear en contigo, Juan. Es a pasear. Iría para atrás. Joder, no, no se miraba a tipa. Como que a dejar algo iba. Como que un mandado que salía. A pasar un mandado. Qué bien entonces, ¿verdad? ¿Solo aquí camina usted, pues? Sí, yo aquí me vengo como allí. La señora allí tiene un chucho bravo y me da miedo. ¿Ahí le tiene miedo, pues? Sí, me da miedo. Bien padre, ella le tiene. No, no. Para... Después la gente le reclama a uno que por qué eran despejando los chuchos. Ah, pero que lo malo es que se corra. Por él. Y va a creer que la gente le dice a uno que no le pegue y que no le pegue y ellos ni le regañan. Ajá, no lo regañan, chaval. No. Ajá. Ah, pero bien, dijo que está mejor serio, está bien, anda paliando. Ajá, mejor que tomar de dedo. Ah, ¿quiere decir que hoy no ha ido a trabajar, pa? No, hoy no. Ah, no, se estaba trabajando. No, ahora andaba ahora iba a ir a chapear solo mi papá. Ay, ¿por qué no fue, pues? No, como me mandaron, me mandaron en la mañana y ahorita que andaba buscando el queso. Ah, y chapeando también, mientras tanto. Sí. Pero ya me voy, Carmelo, voy a ver si ahí hay queso. Va, pues, no, David, va, pues, que lo vaya bien. Va, pues, bien. La venta, yo le dije, pongamos la venta barata, le dije. Barata, le dije. Pero no, por aquella falda que se estiraba como que hundía, quería de que esté cinco pesos. Buena ropa. 5 pesos quería por esta falda. ¿Qué está, pa? ¿Sí? 5 pesos cinco más. Reales. Una cora, okay. Otra cora, dos coras, un dólar, 1.50. Este te atreza. 3 pesos. Sí, porque este blonda. 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 Esta calidad es fino, lo fue. Este fue Lulia. Un peso. Un peso. Uy, chica, no, te tengo ropita usada, ropita usada. No sé si tenga labia ahí. Ropa americana. Mira cómo me está haciendo. Se cayó. Y ay, ¿cómo va a ser la gente para verlo? Entiéndalo bien, entiéndalo bien. Ropa americana, ropa usada. Americano. ¿Quién quita y no ese boludo? Le dan de los gringos, bien. Este boludo de los gringos locos viene. Que ese juez es fin, es finísimo. Viéndolo bien, Juan. A usted esa camisa le queda, vi. Esa camisa le queda. ¿Qué es que me voy a poner eso? Le queda. Ah, no moleste. Esta camisa le queda. Y esta camisa le queda. ¿Qué? Le queda. A usted también le queda de vestido, ¿eh? ¿Cree que me voy a ver así yo de cintura, eh? Sí, mire cómo se mira. Así me voy a ver yo. Así se va a ver. Mire cómo es usted, pues. Nalgón. Que así como tiene, así me voy a ver yo. ¿Y qué dice?
están, Pipe? ¿Cómo se iba a quitar esa? Quítela. ¿Qué? Sí. Quítela. Porque si no, no vamos a ver la pura realidad. Vaya, esa ya no se vende, mira, no. Como para ir, como quien dice, a la playa aquí, ve, hasta puro salvavidas lo van a ver ahí, lo van a confundir la gente. Puro salvavidas, genial. Dios, pues. Uy. Mi cuello de tortuga, mini cuello de tortuga. Esta mujer, yo no sé cómo aguantan esto. Vamos a buscarle otra prenda. La de 5 pesos me quiere poner, va. ¿Qué? ¿Qué le dé la de Acora? Es que esta es fina. 5 pesos, mira. Puro en día. Sí, me queda, me queda, me queda, me queda bien, me queda bien. Puro un día. Puro un día. 5 pesos, mire, 5 pesos. Y la gente ingrata no los quiere agarrar. Ay, no le va a llegar. Chica, no me va a llegar. ¿Cómo lo fue? No me ha rasurado las patas. Venga para acá. Esta es mi prenda. Hoy me toca cambiarla a mí. Oye, esta camisa me quería poner. No se va a poner esta camisa. Espera. Una bladera, que tal viene un cliente, pues. Ah, pero lo vamos a decir, que tal es modelo igual que nosotros. Mentiró el túnel pues, la vez que fuimos allá al paraíso escondido. ¿Eh? ¡Oh! ¡Ay! Las mujeres así solo usan eso así. Espera. Sí, porque aquí me siento yo bien. Es que no es floja, toma. Sí, siente como si. Levántate. Aquí se no se siente cómoda uno. ¿Cómo? Nada de cómoda se siente uno. ¡Pérese, pues! Si no va a criar. ¡Ay, ya no! ¡Pérese, pues! Ya estuvo. Va. Quiero ver. ¿Cómo se siente? Ah, hoy ya se siente ya más como que. Más fruncido. Sí, no, ya quiero. Detrás, no está muy bien. ¡Qué mamacita la que están ahí! ¡Princesa! ¡Mamacita! ¿Qué pasa, Pimencho? Ah, bueno, mi hijo, ¿qué tienen que hacer? ¿Y qué les pasó?
Vendiendo ropa andamos como los maniquíes están caros. Entonces por eso que las andan así. Y nosotros la pusimos para andarla nosotros. Para un negocio que la sí. Sí, porque como andando a por lado mucho cuesta también. ¿No? Pero usted los asustó de repente, ¿no? Uy, no, hombre, ¿cómo va a creer que los asustamos? Ustedes ya no se asustaron. Yo me sorprendí porque usted salió huyendo. Y nosotros, como los volados maniquíes para estar exhibiendo la ropa y. Mejor uno. Y además ropa usada, ¿eh? Sí. No, esto es de 5 pesos. ¿Qué te pones? Y miren, que lo vendemos, esta ropa la vendemos, ¿no? No le gusta esta clase de ropa, ¿no? Tan fea, ¿eh? De delicado anda, ¿va? No me gusta. ¿Anda de delicado, va? No. ¿Te acuerdas, va? No. ¿Y de qué me voy a cortar? ¿Te acuerdas, va? ¿Y de qué? ¿Y de qué? Yo la vendo, Carmen. ¿Ah? No, hay ropa así. Me acuerdo. Me acuerdo. Ve de tres ropas. Ven, quíteme el calzón. Quíteme el calzón. Lléveme. Se siente incómodo. Sí, yo lo siento. Porque este Mencho, él me lo va a creer. No, bueno, que no le vea la parte de adelante. Mencho. Mencho. Eso, ¿dónde se dirige? Mencho. Así hablando ya, como la gente, Mencho. Se me miraba así, va. Sí, así me... Aquí hablando como la gente. ¿Te acuerdas aquel día lo que usted lo hizo? ¿Y de qué famosa día? ¿Te acuerdas? Los trató. Yo me voy a hacer la boca, ¿no? Yo, vaya, yo no quiero que nadie me vaya. Yo lo que quiera es que usted pongamos a una mitad ahí. Ah, ahí sí viene a pedir favores, va. Oh, ahí va. Favores quiere, va, Carmelo. Ahí viene a pedir favores, amigo. Amigo, sí. Amigos tenía quizás en un tiempo, ¿va? No, ahí viene. Un amigo. Ay, si viene a pedir favores. ¿Y usted qué le pasa con usted? ¿Se acuerda cómo los trató aquel día por ahí? ¿Y cuándo aquel día? Yo no me recuerdo, ¿no? Sé. Ay, de dedicar a la noche. Él lo trató de sinvergüenza, a mí me trató de bobo. Y ni me decía sinvergüenza que sinvergüenzo. Pero ¿y por qué, pues? Vaya, miren, oh, si yo les he dicho, miren, a este vaya cuando tal vez de 9.000, me la pista 9.000. Ah, no, bueno, y vienen ustedes. Ah, los pasan los realistas allí, me ven. Pues eso sí es cierto, pues, eso sí es cierto. Mentira, sí, es verdad. Pero nosotros a lo que vamos es que nosotros no le dimos la espalda a usted cuando José lo quería devanar. No, y aquel día que José llegó bravo por la guitarra, usted se puso al lado de él. Y los regañó todos los sinvergüenzos. Pero mírenme. Acuérdese, es mentira. No me acuerdo, sí. Acuérdese. Decía, ¿quién es el bobote? A él le señalaba usted. ¿Y quién era el sinvergüenza? A mí sinvergüenzo, así sinvergüenzo, le decía él. Como que yo fuera ganso, güa. Acuérdese. No me acuerdo, sí. Mm-hmm. Pero miren, muchachos, yo lo que quisiera que me ayudaran. ¿Acuerdes de eso que lo dijo ya? Pues no me acuerdo, yo quisiera que los dos ustedes me dijeran de 9.000. No me acuerdo. De 9.000, no, vaya. Y ahí está. Ya va a decir que cerveciado andaba por ahí. No, me acuerdo. No andaba cerveciado. Vaya, pero yo quisiera, va, que yo. Porque no me acuerdo. No, quitémosle el quisiera y acuérdese la gran ofendida que los pegó. Sí, pero como yo por ganarme ese a José día y la Dianita para tener la comida. Para así él no maldice nada, pues. Bueno. Por eso. Pero se acuerda lo que les dijo. Sí, sí. Pero yo hice eso a por ganar. Pela de cara lo ha pegado. Por ganarme a José. Uy. Por eso. Y por ganancia a José quiere. No solo por eso, de hecho. Ganancia chiquita. Sí, como así hay que ganarse el uno. Y entonces queda pues, dos. Este Menchito es la prof. No, pues, sí, la propia, mire. No, pues sí, que así hay que ganar. Es que vaya así. ¿Cómo yo iba a estar al lado de ustedes? ¿Y cómo usted iba a ser amigo conmigo? Ah, bien. Media vez, Aiga. Sí, eso sí. ¿Hay trampita? Pues sí, porque yo quiero que... Las chapitas así, no, María. Los realistas. Sí, está bien. Pero ustedes también quiero que... Pero, ¿por qué no los dijo antes? Ese día sí. ¿Y nosotros? No, pues ese sí. Día no, tan caso. Mal, ¿eh? Pues sí, estoy de acuerdo. Ese día los dejó, ese día y los arrastró en puro polvo. Y no, pero puro como polvo. Acuérdese que uno paga más una persona, si fíjese. Ese día, este Mencho, ese día... Si hubiera, no, si miráramos ya plata, fuera otra cosa. Miren, baile, vas para la ¿quién va a ser? No. Ponga la manita.
Échenlo. Ya vamos a ver quién es el después. Vale, porque así. Oye. Ya ustedes. No, quiero que ustedes me miren. Usted no, sabe, sí, la voy a poner de mí. Pero no vaya ahí no, a comprar, va. No, tampoco. Pues entonces, cuidado. ¿Usted vio la ropa que estábamos vendiendo? Ajá, está a ver de quién será esa ropa. A ver, vamos a tenerlo. Vamos, que le va bien. Vamos. Vamos a tener ropa. Más que un tengo rompió la bolsa. Échalo. Prenda por prenda. Prenda por prenda. ¿Qué no le hace? No le duele la cabeza y no le da como algo. No, ya no. Sé usted por qué.